Iparralde en la galería. Zerduk nigarrez, zerduk hainilun eskualdun gudari. Ator gurekin pestaduk egun gaitezen liberti. Ez naike ala izani, ez baita libro Euskadi. Ez baita libro Euskadi. Ez naike ala izani, ez baita libro Euskadi. Ez baita libro Euskadi. Pues sí, estamos escuchando a quien, Fran de los Sor, Gabón. Baita zuri ere, Begoña. Escuchamos una voz maravillosa. Dinos quién es. Escuchamos la voz de Michel Abeguerri, porque hace unos días, Begoña, se cumplieron 100 años de su nacimiento en la localidad labortana de Ustaritzen, de hecho, antigua capital de nuestro ejialde, muy cerca de aquí, muy cerca de Bayona, Ustaritze. Michel Abeguerri fue una de las figuras más emblemáticas de Euskal Herria, un político atípico con una carrera impresionante, y también fue uno de los padres de la nueva canción vasca. Abeguerri fue un auténtico pionero, siguió los pasos del cantante francés Georges Brassens y, sobre todo aquí en el País Vasco, siguió los pasos de la familia Robles Aranguiz. Algunos hermanos formaban el cuarteto Soroak, los hermanos Iker, Ugutze, Irkus y Xabi Villaverde Sorozabal. De hecho, el nombre de Soroak es Sorozabal, Robles Aranguiz y una K para mostrar, Begoña, que eran vascos. Sí, tras una actuación de este cuarteto Soroak en Arboti, Michel Abeguerri felicitó a los músicos y decidió participar él también en este renacimiento de la canción vasca con letra más moderna e incluyendo una guitarra, como podíamos escuchar, lo que suponía entonces pues una auténtica revolución, Estamos hablando de la década de los 60 y en estos tiempos los vascos o nuestros artistas solían cantar a capela. En pocos años, el médico y político se convirtió en cantautor y creó himnos como, bueno, nos atrevemos a cantar, Gugira Euskadiko gazteri berria, Euskadi bakarra da, gure aberria. Imagínate, Begoña, estas letras en pleno franquismo. A ti te queda divino. Si te ayudo yo, se nos van todos los oyentes. Pero bueno, seguro que a más de uno le suena sí, este claro himno, que sí, Gugiri, hombre. Euskadiko gazteri berria. Nuevas letras, modernidad, algo que necesitaba el pueblo, la juventud sobre todo, en pleno franquismo y la construcción de la patria vasca, la promoción del euskara han sido dos de los ejes principales en la vida de Michel Abeguerri, que por cierto cuenta con una calle en Bilbao, sí, una señor. Calle pequeña en el casco viejo, da acceso a la Plaza Nueva. Sí. Y vamos a recordar también que Mojis Javel y Estichu, otros dos artistas nacidos en Lapurdi, también tienen calles que llevan su nombre en la capital vizcaína. No está nada mal, porque a veces faltan puentes entre ambos lados del Bidasoa, pero en este pues caso... Pues sí, de punta a punta. Sí, los músicos labortanos tienen presencia en Bilbao y con motivo del centenario del nacimiento de Michel Abeguerri hemos hablado con uno de sus hijos, Peyo. Vamos a recordar que el artista nació en 1921, hace un siglo, y que murió en 1980, muy joven, a los 59 años. ¿Y cómo era este médico, político y cantante? Pues bien, nos lo cuenta su hijo, Peyo Labeguerri. Jonaita era una persona que no se veía mucho en casa porque tenía tantas cargas como alcalde de campo, como senador, diputado. Era médico también y todos sus cargos como eskualzale, no vivía en casa. Por supuesto, teníamos mucho amor, mucho... Para él, pero no es una persona que vivía en casa. Por eso aprovechábamos el tiempo cuando estaba en casa para aprovechar de él y de su presencia. Para mí, Michel Labeguerri es alguien, yo diría, espectacular. Una persona que es médico, que es político, representando el Estado francés, pero al mismo tiempo, Euskaldun, teniendo canciones abersales, ¿no? Es algo muy raro y muy importante a la vez. Y hoy en día, en Iparralde, no hay ni una persona que puede representar
como político, como hombre de cultura, lo que fue Michel Labeguerie en ese tiempo. Por eso el centenario de Michel Labeguerie tiene un sentido muy fuerte. Es recordar lo que fue Michel Labeguerie, es recordar qué ha hecho y recordar también que las canciones, porque hay muchas canciones que, bueno, que canto a Aitá, unas 10 canciones en 3 discos en 10 años. Pero hay otras canciones como, por ejemplo, Shorir Minzosen, Hoy Cantaveri, que fueron cantadas por otros cantantes. Y es necesario para mí decir, estas canciones pertenecen también, aunque se ha dicho en el tiempo que los discos, los cantos salieran, pero decir, bueno, esto lo ha hecho Michel Labeguerie y lo ha hecho por esta razón, porque siempre cuando un cantante está hablando, está creando una canción, tiene una razón, tiene una raíz, y eso también es importante que se presente así. Tiene una raíz, es importante eso, ¿eh? Y un motivo siempre, y bueno, esos años tan complicados, y bueno, pues un poco la ayuda, ¿no? Ahora tenemos mucha ayuda de Goalde hacia Iparralde. En los últimos años, pues en esa época, pues era al revés, porque todo estaba totalmente censurado y prohibido en Goalde, y bueno, la novedad llegaba entonces desde Iparralde, bueno, también desde Bilbao, con los hermanos Robles Aránguiz, pero luego sí. con esas canciones, esos textos, esos discos también, porque físicamente no había... En determinados años no había discos en euskara en Egoalde, por lo tanto la novela en ese momento... en el otro lado. Por eso siempre hemos tenido esa muga y bueno, cuando están bien las cosas en un lado vamos al otro o cuando, bueno, siempre nos apañamos bien, intentamos por lo menos. Sí, bueno. Y hablamos de este centenario, del nacimiento de Michel Labeguerie. Aprendió a tocar el piano y el chistu durante su infancia y más tarde compuso esas canciones que en pleno franquismo reivindicaban la grandeza de nuestra nación, de la cultura vasca, creó muchos puentes, fue dirigente político, alcalde de Cambo, consejero general y también diputado y senador, pero él tenía claro que su patria era Euskal Herria. Y coincidiendo con el centenario del nacimiento de su padre, Peio Labeguerie ha presentado estos días un disco doble que recoge los 20 textos y melodías compuestos por esta figura tan emblemática del País Vasco. Con las 20 canciones de Michel Labeguerie hay unas 10 históricas, por supuesto, y unas 6-7 que pocas conocidas, que son pocas conocidas o que nunca la gente ha oído, y por eso es interesante. Es que los primeros discos viniles que se grabaron en los años 60 ahora no se pueden encontrar porque la maqueta ha desaparecido. Y para mí guardar el espíritu de las canciones de Michel Labeguerie era muy importante. Por supuesto, el acompañamiento musical ha cambiado en 40 años. Y por eso también era muy importante para mí, al lado de la guitarra, que es el instrumento mayor en las canciones, en el repertorio de Michel Labeguerie, añadir baja, cello, contrabaja, piano y acordeón al lado de esos dos instrumentos. Era mejorar ese acompañamiento musical. Bueno, pues complejizar un poquito, ¿no? Aquello que primero solo había sido voz, luego le vamos poniendo capas de instrumentos. ¡Qué bonito! Eso es, la guitarra, y en este disco Peio Labeguerie cuenta además con la colaboración de grandes músicos como Michel Ducot, Peio Ramírez, wow. Juancho Severio, Arcaiz Miner, y hablamos del título del disco, Begoña, se llama Michel Labeguerie Iturri, Peio Semea Cantari. Muy bien. Michel Labeguerie, fuente de inspiración, y su hijo Peio, cantante o que canta su obra. Un homenaje muy interesante, una aportación musical y cultural en plena pandemia. Aquí en Iparralde todos los lugares culturales siguen cerrados, así que con este disco, Begoña, disfrutamos un poco más de nuestra cultura y de canciones que han marcado Euskadi, como Cantaberri, por ejemplo, y si te parece, con eso vamos a despedir. Que tengas feliz semana, nos encontramos la próxima semana, Frank. Igualmente, agur. Besarkada bat, agur. Hoy canta berri, isilik nago, orai duela aspaldi.
Surezza nuen carberura, shuncitu de la dirudi. Beste la netan, iraganditut, ainitzegunta gaualdi. Baina noraino ez dut ukatu, euskara eta euskadi. Beste lanetan iragandidut, ainitzegunta gaualdi. Baina noraino ez dut ukatu, euskara eta euskadi. Kanta berri gure herriak behar du bide eta zubi. Etxetan ere baitez badako argiarekin urgarbi. Horiek denak ez dire aski bizidadien euskadi. Hanbat oraino beharko ditu kanta bat eta kantabi. Horiek denak ez dire aski bizidadien euskadi. Hanbat oraino beharko ditu kanta bat eta kantabi. Hoy canta berri izan zaitezu anai arteko zubia. Batasunetik libertatera gidatzen duen bidia. Kartzela dena berzaleari emozu doi bat argia. Etxiturikan den bihotzari esperantza La galería.